Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 1000 metros. Agrupados los competidores, sale rápidamente a sala entera por el lado exterior de la cancha el número 6, estirando la ventaja sobre el 5, muy cerca queda el 1, muy cerca el 4, dos cuerpos vino avanzando el 2, a cuerpo medio lo hace el número 2, se descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba, el número 6 al frente de las secciones con dos cuerpos de ventaja sobre el 5, a 4 cuerpos vino avanzando el 1 por dentro, 4 por fuera, a 3 cuerpos luego hace el competidor número 9, muy cerca el 12 abierto, por dentro el 2, a 5 cuerpos vino avanzando el 7, muy cerca lo hace el 11, más atrás el 3 y el 10 que cierra la marcha, últimos metros del código van a ingresar en la recta principal. Lo hacen en este preciso instante con el número 6 al frente de la carrera, dos cuerpos y medio de ventaja ahora sobre competidor número 1, muy cerca el 5, muy cerca viene avanzando competidor número 4, por fuera lo hace el 9, a 3 cuerpos el 2, más atrás el 13, el 7, el 12, el 11 y el 10 que cierra marcha a 200 metros finales y el número 6 al comando de las acciones con varios cuerpos de ventaja sobre el 5, a dos cuerpos queda el 1, más atrás viene avanzando el 4, el 12, el 9. 50 metros para el disco, 6 marcando el camino con amplia ventaja sobre el 5, van a cruzar el disco, 6 mantiene amplia ventaja sobre el 5 y el 2 y cruzaron el disco. Atención a los entrenadores Alfredo Torrontegui y Diego Rossi. Presentarse en ratificaciones.